Hola, buenos a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un videito corto, pero no menos contundente. Ya sabéis que hemos dicho muchas veces, yo mismo y el grupo que me acompaña a 15 grados cada hora, que no hay mejor antiterraplanista que un terraplanista. Y hoy os vamos a dar la muestra de ello. El maestro, Nur para todos, de nombre personal y Rolanducci, dice de su propia voz que los datos de los terraplanistas no se pueden contrastar. ¿Qué más afirmación que esa para reconocer que están mintiendo? Vamos a escuchar otro ejemplo también, que ya hemos escuchado en mi canal, de cómo los propios terraplanistas dicen que sus teorías son indemostrables. ¿Veis por esto? Porque de vez en cuando no está mal dejarse ver por algún canal terraplano. En fin, sigamos. Esto que vamos a escuchar a continuación ha sido sacado de una entrevista en la radio, una radio argentina, como siempre, de unos 38 o 40 minutos aproximadamente de duración. De esos 40 minutos, solo hay aprovechables unos 2 minutos, 4 minutos, estirando un poquito la goma. El resto es todo charlatanería y palabrería que ya la hemos escuchado un millón de veces. Ya os podéis imaginar cuáles son. Los jesuitas, los masones, la NASA, Hollywood, los heliocentristas, bueno, todas esas clásicas mentiras que ya llevan refutadas ya, pues, ni se sabe el tiempo, ¿no? Más de un año, al menos, por la parte nuestra. Y bueno, nos deja esta bonita confirmación, que es bastante curiosa que lo diga él, el cual confirma de que no pueden comprobar nada de lo que dicen. Vamos a escucharlo, para que veáis de que yo no me invento nada. Lo escucháis de su propia voz. Adelante. No, hay internas porque el terraplanista por lo general presenta datos que no pueden ser contrastados. El terraplanista en general presenta datos que no pueden ser contrastados. El terraplanista en general presenta datos que no pueden ser contrastados. Y eso lo dice Nur para todos. Eso da bronca. No, hay internas porque el terraplanista por lo general presenta datos que no pueden ser contrastados, entonces eso da bronca. No, hay... Y entonces eso da bronca. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo con esto? Porque, al igual que los tuyos, y tú mismo haces también, te pasas las horas hablando de ciertos hechos que nunca llegan a suceder en la vida real, ¿no? Por lo tanto, una vez que hemos escuchado esto de tu propia voz, nos estás confirmando a todos que estás mintiendo. Vamos a escucharlo otra vez. No, hay internas porque el terraplanista por lo general presenta datos que no pueden ser contrastados, entonces eso da bronca. O sea, que eso da bronca, que les produce malestar. Claro, el hecho de presentar datos que no pueden contrastar, pues eso les obliga a mentir. Es así de claro y preciso. Vamos a escuchar alguna que otra perla más de otro canal terraplanista y sacaremos mi clásica reflexión. De que no existe ninguna prueba fehaciente. De que no existe ninguna prueba fehaciente. Que nosotros podamos hacer personalmente para comprobar que la Tierra es plana. Por simple y mera deducción, volviendo al audio de Iru, si él mismo dice que los terraplanistas no pueden contrastar sus datos, obviamente está diciendo que miente. Eso también quiere decir de que cuando habla que el Sol no se oculta tras el horizonte, sino que se aleja, como él mismo confirma de que no se pueden contrastar esos datos, entendemos que está mintiendo. Todo el tema y su teoría falsa sobre el heliocentrismo, que ya hemos hablado de él, especialmente yo, miles de veces, que todo es un invento, él mismo con esa frase que ha dicho de unos segundos, confirma que como no se pueden contrastar, obviamente se lo ha creado, se lo ha inventado él, ¿no? Lo ha sacado de la manga. Toda su argumentación, que sabemos que es falsa, sobre la NASA, los masones, etc., él mismo ha dicho que todos los datos del terraplanista, él es terraplanista, no se pueden contrastar. Por lo tanto, entendemos que todo eso referido a la NASA y otras agencias también es mentira. Los presidentes son títeres. Los
verdaderos gobernantes gobiernan en las sombras. Los verdaderos gobernantes son los que controlan nuestro sistema financiero. Por masones y muestra directa el resultado victorioso de la élite judeo-masona jesuita. Y el resto es exactamente igual con su mismo argumento, ¿no? De que realmente es todo una mentira por su incapacidad de plasmarla en la vida real. Lo que llevamos diciendo nosotros hace mucho tiempo, que todo lo que dice un terraplanista no puede llevarse a cabo a la vida real. No lo invento yo, Oscar Curry Planet, eso lo dice Idulanducci, Nur para todos. Mientras editaba este vídeo se me olvidó añadir un dato más, y no lo añado porque tengo que rehacer el vídeo y el audio, y entonces pues no me compensaba y me salía mejor decirlo por mi propia voz y añadirlo en un comentario fijado más adelante. Iru comenta que los vídeos que ha subido Diego Bagú, ya sabéis que Diego Bagú es un compañero nuestro astrónomo, que está haciendo una serie de vídeos refutando todo este engaño del terraplanismo, comentó de que sus vídeos no lo estaba viendo de nadie, ni siquiera la UNPL, que ni la UNPL había visto sus vídeos, concretamente dijo, y que todas las vistas que tenía eran gracias a los terraplanistas. Bien, esto es una gran mentira, y vamos a decir por qué. En primer lugar, la serie de vídeos fue anunciada en la página web de la UNPL. Cualquiera que se vaya a la página web se encontraría la noticia puesta. Eso es un engaño más del terraplanismo. Fijaos qué sencillo es, daros cuenta de que están mintiendo. Y bueno, y en segundo, respecto a los comentarios, todos los comentarios que tiene Diego Bagú, especialmente en el primer vídeo, son del mismo grupo. Y llama mucho la atención, ¿no? Tú imagínate que vas con el ratón y vas pasando hacia abajo y empiezas a ver, uy, este comentario lo conozco. Este chico le conozco, y a este le conozco. Y a raíz de haber visto 10, incluso 20 y más comentarios, te das cuenta de que los conoces a todos, y todos vienen del mismo grupo. Todos. El grupo de Nur para todos. ¿Esto es casual? No, esto no es casual. Esto es un producto de que alguien les mandó ir a lanzar las antorchas de amor, ¿no? Lo que en España decimos, ir a putear o ir a molestar. Así de simple y claro. ¿Vosotros imagináis que un terraplanista sube un vídeo y de repente en los comentarios de ese vídeo aparecen todos los miembros del grupo nuestro de 15 grados cada hora? Es muy poco casual de que todos se hayan puesto de acuerdo a comentar ahí, ¿no? Obviamente alguien les ha mandado, o algún comentario se ha hecho para que vayan. Bien, pues eso es precisamente lo que pasó. El señor Landucci les mandó ir a tocar a narices. Esto es así de aquí a Roma. Y de hecho hice un directo hablando del tema. Y bueno, para ir cerrando el vídeo, y posiblemente cerrando también en 2019, resumimos un poco el mal año que ha llevado el terraplanismo. Con un Guz prácticamente desaparecido. Con un Landucci que en pleno tránsito de Mercurio desapareció. Landucci se marchó del país el día 19, el día del tránsito, justo el mismo día que el Club de Astrónomos de La Plata, el club, si no recuerdo mal, también gestiona Diego Bagú, ponía un montón de telescopios a uso del público para que pudieran ver el tránsito. Oye, qué casualidad, ¿eh? Él, en vez de centrarse ahí y dar explicaciones para defender su teoría, lo mejor que se ocurre hacer es escapar del país. Porque la charla terraplanista que iba a dar en Dallas era varios días después. No os dejéis engañar. A esto hay que añadirle otras cosas. A esto hay que añadirle a Ibáñez acusando a Landucci de ser deshonesto y de tener envidia. Hay que añadirle también a Landucci respondiendo a Ibáñez diciendo que que copia el libro de otros, de que sus vídeos son como las noticias que siempre dicen lo mismo, y que él puede cuestionar el globo, pero que no se le puede cuestionar la Biblia. Al mismo tiempo está Subirats, otro personaje también, denunciando a Landucci de charlatán, payaso y estafador. ¿Con esto qué queremos decir? Con esto que queremos decir de que el terraplanismo, aparte de estar estancado, está también medio muerto ya. Está dando ya sus últimos coletazos, que no sabemos lo que durarán, pero está claro que el terraplanismo no es lo que era en su día, ni mucho menos. ¿Y sabéis quién está matando el terraplanismo? Los terraplanistas.
No hay mejor refutador de la Tierra plana que un terraplanista. Nos vemos, chicos.